Hombre, la ilusión siempre, más un canterano, ¿no? Cuando se ve en el primer equipo. Y ahora más con el míster contando conmigo y viendo que me da la confianza que se está viendo. Y ilusión siempre hay que tenerla. ¿Y cómo está viendo el vestuario? Después, ¿tú lo has vivido en segunda división, ahora estás viviendo en segunda vez? ¿Hay muchos cambios? Pues la verdad que sí, que hay muchos cambios. Se ve a los compañeros más jóvenes y yo la verdad que me integra muy bien. Hay muy buen ambiente y es lo bueno de un vestuario. ¿Ilusionado pensando en el propio Carrasco y que siempre para un gaditano o una cita muy especial? Hombre, la verdad que sí, que muy nervioso porque el año pasado en estos momentos estaba sin equipo y este año, pues fíjate la vuelta que da la vida, me voy a ver jugando el trofeo Carranza con el Cádiz. ¿Tú cómo te ves con esto de que si van a fichar a otro jugador, organizador, que buscan y tal, qué te No, planteas yo frente a en esto? eso no tengo problema. Yo, el que venga, bienvenido será y ya está. Y mientras me lo ponga complicado para jugarme, aún así más competitividad. Y nada, nada más que pienso en trabajar. Y si el míster me ve con ganas de estar en el titulado, pues me pondrás, creo yo. ¿Tú cómo te encuentras, Fran, en estos momentos? ¿Eres capaz, digamos, de llevar la manita del equipo? Hombre, claro que sí, a mí no miedo, no tengo de nada y soy un jugador que me gusta tener balón y si el equipo depende de echármela y que tenga que jugarla, a mí no me va a temblar las piernas. ¿Crees que te llegará esa oportunidad este año, esta temporada? Ojalá, ojalá, yo desde luego estoy trabajando para que me llegue la oportunidad y esperemos que sea este año.